Es viernes y la calle 9 lo sabe. Acompáñame, vamos a ver cómo está el ambiente. Vete mi casa por vivir feliz contigo. Barato. Casi todo 100 pesos. ¿Ah, sí? Sí, todo son. Oye, está bien bonito, ¿eh? Cárgalo. Ah, caray. La base es reciclada, es de papel. Oye, qué padre, qué padre. De hecho, todo es de papel. Entonces, tenemos, técnicamente tenemos una plataforma de reciclaje que te ayuda muchísimo a, pues, vamos de alguna manera a entender que no la basura es basura, ¿verdad? Claro, totalmente. Lo hacemos con los cuadernos de los niños, lo hacemos con los formatos de... Sí, no, cuando me lo diste yo pensaba que se me iba a ir la mano para abajo. Exactamente, y... no. Ni nada. No, esto es realmente nuestra propuesta de, pues, algo, ¿verdad? Algo en aportar pro, algo en aportar, pro de la naturaleza. Y aquellas puertas... También. ¿Son utilizables? De hecho, la izquierda, que ella no tiene nada, ningún bloqueo, no tiene nada. Entonces, llueve ahorita y la perdemos. De la siguiente ya es una puerta ahí de la oficina. Y la tercer panel, ese sí, puedes ponerlo hasta fuera de la casa. Oye, qué padre. ¿Algún teléfono? Claro que sí, mira, es el 8682-115671. ¿Cuántos años o meses dedicándose a esto? Tenemos 4 años y un mundo de lana metido ahí. Qué bueno. Felicidades. ¿Cómo le va aquí en la calle 9? No, genial. La gente nos está ayudando mucho. Con esto estamos ayudando, soportando realmente lo que es la... el desarrollo de otros productos, entonces, que van mismo en el reciclaje, ¿no? ¿Tiene alguna página de internet? Sí, bueno, estoy en Facebook como Raimundo Ballesteros y ahí puedes meter y ahí viene mi página y todo, ¿no? Ah, perfecto, le buscamos entonces. Claro que sí. Muchas gracias, mucho gusto y felicidades por lo que hace. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo andamos, estimado? Bien, bien, aquí dándole. Platícame la dinámica para la gente que viene acá a la calle 9 a tu espacio. Ah, pues mira, ahí tenemos tres. Una es la zona de DJs, dos, la intervención, que es la unión de los buenos deseos, pinta caritas, y aquí tenemos algo muy chido. Esto lo estamos implementando porque queremos realizar un mural, un mega mural en la ciudad, y estamos buscando fondos. Se trata de que con 10 pesitos tienes oportunidad de sacar un boleto. Si el boleto dice felicidades, te llevas cualquiera de los cuadros que estamos pintando. Son pintados por todos los de la favela. Y bueno, aquí estamos. Quedan 5 oportunidades. Eran 12 cuadros, ya se llevaron 7. Nos quedan 5. Aquí lo esperamos en la calle 9. Y todo, pues, obviamente por apoyar en pro del arte, ¿verdad? Así y la es. Cultura. Así es. Todos nosotros estamos aquí. Tenemos ya, ahora sí que desde que empezó el proyecto. Y pues bueno, aquí andamos fomentando siempre lo que es la cultura y el arte urbano, ¿no? ¡Me la rifo! A ver, vamos a ver si sale ganador. Fíjate. Vamos a ver. Aquí lo abrimos. El interventor. Ya gané porque ya estoy participando y apoyándoles. Así es, muchas gracias, por eso te damos las gracias, por estar apoyando. Y ahora cada vez que vean ese mega mural que vamos a hacer ahí por la capilla, que es una sorpresa, van a poder decir que ustedes nos apoyaron y que ese mural lo hicimos todos los matamorenses. Eso, felicidades, muchas gracias. Una página de internet. Centro Favela, así lo encuentran, Centro Favela, ahí ven todos los proyectos que estamos haciendo. Gracias, hermano. Dale sabor, hermano. Gracias. Para todos los gustos, ¿verdad? Así es. El maestro de maestros. Rigo Tobar. El que puso en el mapa Matamoros en el mundo, ¿ah? Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo va la venta? La venta, gracias a Dios, está vendiendo los vinilos. La gente está aceptando. ¿Por qué? Porque ya están regresando otra vez las tornavesas, los tocadiscos. Vienen de vuelta, ¿verdad? Bien fuerte. Así es, todo regresa, todo regresa. Aparte, algo tiene que escucha diferente, más bonito, ¿verdad? Así es, definitivamente. Por eso va a regresar nuevamente. ¿Todos los viernes aquí? Todos los viernes lo esperamos aquí en la calle 9. 7 a 11 y media de la noche. Eso, gracias. Buenas. Aparte de los viernes, acá en la calle 9, ¿se ponen en otra parte? Sí, entre semana en la avenida Constituyentes,
enfrente de Nuevo Amanecer en la Plaza Soledad. Es un centro de comercios, ahí estamos. ¿Tiene alguna página de internet? Sí, así es, se llama Parrumbas Grill. Eso, gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Platíquenme cómo está el tema de Mesón del Cielo. Mesón del Cielo es una casa de restauración, le ayudamos a gente con problemas de adicciones, hombres y jóvenes. Esta casa está ubicada aquí en la rotonda, es un lugar totalmente gratuito, pero lo que venimos a hacer también, ofrecemos calcomanías y pulseras para el sustento de nuestra casa. Como es un lugar totalmente gratuito que ayudamos a gente con problemas de adicciones, es lo que venimos a hacer. Si alguien quiere hacer algún apoyo, ¿cómo los puede localizar? Bueno, aquí tenemos un folleto donde está nuestro número de información. Aquí pueden checar. Aquí está nuestra información. Si quieren ustedes apoyarnos, hacer un donativo, aquí está nuestra información. Perfecto. A ver, vamos a leerlo aquí tantito. Es el 8683-662468, ¿verdad? Correcto. Ese es el número y nos puede buscar por Facebook, Mesón del Cielo. Ahí, si quieres conocer más de nuestra casa, ahí está nuestra información. Muchas gracias. Felicidades por su labor. Gracias. La verdad es que me quedé impresionado con la cantidad de stands, mucha comida, mucha artesanía, mucha música y mucha diversión en familia. Mi nombre es Saúl Villarreal, desde la calle 9 en Matamoros, Tamaulipas.